élite controladora tiene varias agendas abiertas preparadas para el control totalitario de la Tierra. Una de las agendas es la del Blue Beam, o falsa invasión de extraterrestres, anunciando que hay vida en los planetas cercanos a la Tierra, como es el caso de Marte. Ya han ido preparando a la humanidad desde el experimento sociológico que realizara Orson Welles con el famoso programa de radio basado en la novela del escritor británico H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, un 30 de octubre de 1938, hace 81 años. Orson Welles puso el mundo patas arriba al provocar el pánico entre miles de personas convencidas de que Estados Unidos estaba siendo invadida por un ejército de alienígenas procedentes de Marte. Como puede verse, la campaña de propaganda del peligro alien cada vez es más intensa. Comenzaron admitiendo que el Pentágono y otros grupos militares que tienen un programa ante amenazas extraterrestres y mostraron imágenes de ovnis perseguidos por aviones del ejército. Ahora, hace un mes, que el doctor Jim Green, científico en jefe de la NASA, anunció que la vida en Marte definitivamente existe, pero que la NASA no lo revelará al público, porque el mundo no está preparado para las implicaciones revolucionarias de tal divulgación. Anunció que dos naves espaciales, una de la Administración Nacional de Aeronáutica del Espacio y otra de la Agencia Espacial Europea, deberían encontrar vida en Marte meses después de aterrizar en marzo del año 2021. Green dijo lo siguiente a The Sunday Telegraph: "Esto comenzará una nueva línea de pensamiento. ExoMars rover de la ESA, apodado Rosalind, en honor a la química británica Rosalind Franklin, perforará aproximadamente 2 metros en la superficie de Marte para recolectar muestras y examinarlas en un laboratorio móvil. El rover Mars 2020 de la NASA hará un trabajo similar, pero sus muestras se colocarán en tubos de ensayo y se enviarán de regreso a la Tierra para su análisis". Green dice que los dos rovers seguramente extraerán materia orgánica, lo que, según él, demostrará la existencia de vida extraterrestre en Marte. ¿Pero se compartirá esta prueba con el público? Probablemente no, al menos no inicialmente, dijo Green. "Esto comenzará una nueva línea de pensamiento", dijo Green, según informó Daily Mail Online. "No creo que estemos listos para los resultados. Estaba preocupado por eso porque creo que estamos cerca de encontrarlo y hacer algunos anuncios". En opinión de Green, cualquier descubrimiento de vida en Marte abrirá una caja de Pandora de nuevas preguntas científicas. Una de ellas es la siguiente: ¿esta vida está relacionada de alguna manera con la vida humana y se puede trasladar esta vida a otros planetas o es adecuada especialmente para Marte? Después del descubrimiento a principios de este año de que Marte solía tener grandes sistemas de agua, tanto dentro como debajo de la superficie, los científicos están ansiosos por determinar de dónde pudo haber surgido toda esa agua. También hubo un estudio publicado este mes para sugerir que Venus también pudo haber sido habitable en algún momento del pasado antes de convertirse en lo que es hoy. Green dijo lo siguiente: "No hay razón para pensar que no hay civilizaciones en otros lugares porque estamos encontrando una gran cantidad de exoplanetas, planetas fuera del sistema solar". Menos de un día después de que el Dr. Green hiciera estos y otros anuncios sobre la vida en otros planetas, Elon Musk presentó una nueva nave espacial que también planea enviar a otros planetas como Marte para buscar vida extraterrestre. La visión de Elon Musk es crear naves espaciales que se puedan usar más de una vez, lo que significa que puedan viajar desde y hacia la Tierra repetidamente como un vehículo ordinario. La primera nave espacial está programada para lanzarse en los próximos 2 meses, aunque solo viajará más de 100.000 kilómetros antes de regresar a la Tierra. Pues bien, yo creo que nos están engañando y no tienen esos robots o vehículos que recogen supuestas imágenes y vídeos de Marte en el planeta rojo. ¿Cómo puede ser que lleven tanto tiempo ahí y no sean afectados por el supuesto clima tan agresivo de Marte, vendavales, tormentas de arena, lluvia, meteoritos, o que en algunas fotos aparezcan sucios por restos de tierra y de un momento al otro ya estén limpios? ¿Hay alguien que los lava, que los limpia? ¿O están en la Tierra y nos hacen creer que se encuentran en Marte y se ríen de la gente que dicen encontrar en las fotografías, supuestas fotografías de Marte?
restos de tecnología marciana, extraterrestre, así como extraños animales alienígenas, bases subterráneas, ovnis, etc. Yo intuyo que esa es la respuesta, que todo es mentira. Como muchos denunciantes han explicado, los viajes a Marte y otros planetas se realizan con una tecnología mucho más evolucionada de la que nos muestran, que existe una flota espacial en el espacio llamada Solar Warden y otras que no nos han revelado, como bien dijo el hacker Gary McKinnon, o como dijo Laura Magdalena Eisenhower, bisnieta del presidente Dwight Eisenhower, que afirmó que desde abril de 2006 hasta enero del 2007, ella y un amigo recibieron ofertas de reclutamiento secreto para llevarla a una colonia futura en Marte para escapar de futuros eventos terrestres. Laura Eisenhower dice que a pesar de las repetidas negativas, ha sido sometida a diferentes formas de presión por individuos asociados con el proyecto Mars Human Colony, cuya cabeza afirmó ser el famoso físico del establecimiento científico Dr. Hal Puthoff. Como he dicho, según el hacker Gary McKinnon, entre los informes que pudo ver existe información oficial donde se analizan las diferentes civilizaciones extraterrestres que existen actualmente en la Tierra o las colaboraciones militares entre Estados Unidos y algunas civilizaciones extraterrestres. Dijo además lo siguiente: encontré una lista de nombres de oficiales bajo el título de oficiales no terrestres, lo que no significa que sean extraterrestres, lo que creo que significa es que no se encuentran en el planeta, en la Tierra. Encontré una lista de transferencias entre flotas y una lista de nombres de las naves, el USS Lemay y el USS Highland-Quater. Yo los vi, no eran barcos de la Marina estadounidense, lo que vi me hizo creer que tienen algún tipo de nave espacial fuera del planeta. Pero es que también tenemos la famosa Alternativa 3. ¿De qué se trata esta Alternativa 3? Alternativa 3 fue un falso documental que trataba sobre el testimonio del astronauta Grodin, supuesto integrante de una misión Apolo que había visto en la Luna a otros muchos seres humanos, y las pruebas facilitadas por el astrofísico William Ballantyne, el filtrador de la película del primer aterrizaje en Marte en 1962. Los casos de Grodin y Ballantyne demostraban, según Jiménez del Oso, que lo que se narra en el documental es real. Grodin murió en 1978, supuestamente. Se suicidó y es una de esas muertes extrañas que también rodean a todo este tema de Alternativa 3. Por ejemplo, Ballantyne, que era un astrónomo, también murió en circunstancias muy misteriosas. Ni más ni menos que fue objeto de una cremación espontánea. Tuvo un accidente de coche y su cuerpo se quemó. Apenas quedaron cenizas, mientras que sus ropas estaban ligeramente chamuscadas. Antes de adelantar el contenido del documental, que se transmitió en la televisión española, Jiménez del Oso lanzó una pregunta al aire. Dijo lo siguiente: ¿qué es lo que contiene Alternativa 3 para armar todo ese revuelo y para haber provocado como consecuencia que no sea permitida su emisión en Estados Unidos y que tampoco sea permitida su emisión en la Unión Soviética? Acto seguido contaba cómo ambas superpotencias sabían desde hacía tiempo que nuestro planeta está condenado a un cambio climático catastrófico que acabará haciéndolo inhabitable, ante lo cual habían contemplado tres alternativas: abrir agujeros en la atmósfera para dejar escapar la polución, excavar refugios para una parte significativa de la humanidad, de la élite, o llevarse a una élite, a la élite controladora, a Marte. Habían optado por la tercera opción. Al día siguiente de su estreno, en contradicción con lo contado por Jiménez del Oso, la prensa británica fue unánime en las alabanzas al programa y en destacar que era un montaje al estilo de La Guerra de los Mundos de Orson Welles. Los espectadores furiosos protestaron tras el programa, como ocurrió con el de La Guerra de los Mundos. Ningún periódico británico dio por real lo revelado en Alternativa 3, por una sencilla razón: la televisión independiente les había avisado de que era una broma. Al día siguiente de la emisión, el columnista Alan Coren lamentaba en The Times que algunos colegas se hubieran ido de la lengua antes de tiempo. ¿Pero por qué hicieron esta broma en canales de televisión tan serios, supuestamente?
Al igual que ocurrió con la Guerra de los Mundos de Orson Welles, todo fue un experimento sociológico, para ver la reacción del público y ya de paso tapar la realidad de dichos proyectos secretos, porque son reales. ¿Qué mejor manera de esconder algo que ridiculizarlo a la vista del público? Así, si sale alguien contando la verdad, será tratado como un loco conspiranoico, como siempre ocurre.